Así que vamos rápido a este mapa de nuestra serie y habíamos hablado justamente aquí de la primera puerta, la puerta de la oveja. Luego estábamos hablando que esta puerta era la puerta donde entraban todas las ovejas de Cristo Jesús, todas las ovejas del buen pastor, y nosotros somos las ovejas del buen pastor. Amén. Y la segunda puerta, la puerta del pescado, que es el llamamiento del Señor para salir a evangelizar, para hacer una misión hasta el fin del mundo, porque somos, ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Amén? Y la tercera puerta, la puerta vieja, que es la puerta de las Escrituras, la puerta de los mandamientos, de los preceptos, de los principios de Dios, que nunca cambian. Son viejos, pero nunca cambian. Son renovables, pero nunca cambian. Y son adaptables y contemporizados a cualquier cultura, a cualquier época, en cualquier parte del mundo. Y hablamos sobre la puerta del valle, la puerta de la humillación, la puerta de venir aquí al Señor con humildad, confesando nuestros pecados, pidiéndonos que Él nos levante en su tiempo para ser glorificado juntamente con Él, siguiendo los pasos del Señor Jesús, que también, siendo hombre, dejó su lugar celestial y se humilló hasta la muerte por cada uno de nosotros. La siguiente puerta era la puerta del muladar, y esta puerta hablaba sobre sacar la basura, sacar la inmundicia de la iglesia, sacar la inmundicia del hogar, sacar la inmundicia de nuestro corazón, sacar la inmundicia de esta sociedad. Y tenemos como nosotros, como la luz y la sal del mundo, de tomar un papel más activo en esta sociedad para poder eliminar esta basura que está llegando por internet, por muchas falsas doctrinas y por muchos falsos maestros y profetas que están por allí engañando al pueblo latino, diciendo: aquí está el Cristo, allá está el Cristo, aquí está la salvación, allá está la salvación, pero no pasan por la puerta vieja conociendo que hay un solo camino, hay un solo Salvador y hay un solo Redentor, que es Cristo Jesús. Amén. La siguiente puerta es la puerta de la fuente, que hablamos que es la puerta que conduce al estanque del rey, que es el estanque que suministra el agua para el rey, el agua para el palacio, y donde está el rey y está allí también todos sus súbditos. Pero esta es el agua exclusivamente para el rey y la familia real. Y esta es el agua que nosotros tenemos que beber, porque es la agua que viene del trono santo del Señor, que es la agua del Espíritu Santo. Son las aguas vivas que se convierten en fuentes de agua viva que fluyen como un río hacia la ciudad y que llega hasta todas partes del mundo. La siguiente puerta es la puerta de las aguas, y estas puertas representan las aguas que suministran al pueblo de Dios, que suministran no al rey, porque el rey tiene agua suficiente para sí mismo, es el Espíritu Santo, pero esta agua es la palabra que nos purifica, es la palabra que nos enseña, es la palabra que nos transforma y que nos hace ser más como Cristo Jesús. Es la agua que nos cambia cada día y que nos ayuda a alcanzar a otras personas para el Señor Jesucristo. Así que entramos por esta puerta de la fuente y la puerta del agua. Y hoy quiero hablarles sobre la octava puerta, que es la puerta de los caballos. La puerta de los caballos. ¿Están listos? Sí. Y vamos a la Escritura y decir allí en Nehemías capítulo 3, versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. ¿Quiénes restauraron esta puerta? Los sacerdotes. ¿Cuáles sacerdotes? Los encargados de administrar, de cuidar el templo, de administrar la adoración, de cuidar la adoración. ¿Por qué? Porque es la adoración, es en la adoración donde empieza en la iglesia el armarse de la armadura de Dios, el ponerse la armadura de Dios y estar listo para la batalla diaria que tenemos allá afuera, saliendo de esta puerta del caballo. Así que son los sacerdotes los que están encargados de reconstruir, de levantar esta puerta de los caballos para enseñar al pueblo de Dios el significado de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Esta puerta estaba ubicada justo al lado de la puerta de las aguas. ¿Por qué? Porque esta puerta de aguas no solamente suministraba agua para la gente del pueblo, sino también para los caballos. Así que la puerta de los caballos tenía que estar justamente al lado de la puerta de las aguas, porque estos caballos salían a las guerras, salían a otros pueblos y regresaban sedientos. Y lo primero que tenían que hacer al momento de ingresar por esta puerta de los caballos es entrar sobre las aguas. Así que nosotros también, como pueblo de Dios, como discípulos de Cristo, salimos y entramos de la iglesia, entramos de la presencia de Dios y tocamos nuestras manos,
tocamos con nuestros pies el mundo. Pero cuando llegamos a la presencia de Dios, cuando entramos a esta presencia de adoración como pueblo, como ejército de Dios que viene montando sobre su calvadura, tenemos que bajarnos, alabarnos en las aguas, en la puerta de las aguas, en el estanque que suministra las aguas para el pueblo, para limpiarnos, para estar listos para la siguiente batalla y refrescar nuestra alma con la palabra de Dios que está muy sedienta de él. La puerta de los caballos representa para nosotros esa característica que los caballos tienen, porque justamente los caballos en este tiempo de Nehemías eran escasos. Entonces tener un caballo en ese tiempo era como tener un carro de lujo, ¿sí? un carro no solamente para salir a las batallas, sino también para exponer su nivel social, para exponer su autoridad. Y solamente los que montaban en un caballo estaban orgullosos de montar sobre él, porque decía, bueno, yo tengo la capacidad, yo tengo la autoridad de montar sobre un caballo. Entonces el ejército, cuando entraba y salía, ellos entraban con orgullo, ellos no eran cualquier cosa, no eran los soldaditos así que andaban corriendo detrás del pelotón, detrás de su capitán, sino eran la caballería. ¿Ha visto usted la caballería en su país? Ahí, aquí no en Corea quizás, pero en Latinoamérica, cada palacio de gobierno tiene su caballería y tiene la hora donde la caballería hace su desfile. Si no es militar, una parada pequeña para el cambio de guardia. Y ahí están los caballos. Ahí en Perú tenemos caballos de paso. Y la caballería no solamente tiene caballos de guerra, sino caballos que están entrenados para desfile. Son caballos de paso. Y ellos van así, trac, 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 y mostrándose. Y el que va cabalgando así con su jinete, va con sus sables y con su rifle. Ni siquiera te mira. Tú le dices, ¡hey, una foto! ¡Un selfie! Ni siquiera te mira. Y va trac, trac, trac. Son así orgullosos, ¿no? Son así, parecen altaneros, pero no, es que ellos conocen el estigma que tienen. Ellos saben qué están haciendo, son de la caballería. Así que el pueblo de Dios cuando entraba y salía por esta puerta, entraba con orgullo de salir a pelear las batallas del Señor y con orgullo de regresar, sí, con heridos, con bajas, pero con el orgullo de decir, hemos cumplido la misión. Hemos salido y hemos peleado con todas nuestras fuerzas. Hemos salido derrotados, pero hemos sido lo mejor que hemos podido ser. Así que estos caballos también eran usados como armamento de guerra. Eran, hasta el día de hoy, se usan en los ejércitos. Los ejércitos tienen su caballería. Y por eso que ese instrumento en cualquier lugar para poder ejecutar órdenes oficiales, órdenes de ejecutivas de poner en orden. Ya cuando uno va, si usted va a Nueva York, ahí en New York City, ahí está la policía montada. Usted va en Nueva York y usted va ahí, se va a tomar foto, ahí está la Estatua de la Libertad, está ahí el Manhattan. Entonces por ahí de repente pasa un... ¿Y qué pasó? Es la caballería montada. Entonces ya usted ve al caballo y con solo mirar el caballo ya así de lejito nomás le toma la foto. No va a ser que le muerda, no va a ser que lo empuje, lo bote, ¿no? Entonces ya influye respeto, ya está el caballo. Usted lo ve al guardia ahí solito, no, ni siquiera le pide una foto, pero ve al caballo y dice, por favor, ¿puedo tomar una foto con el caballo? Sí, tómese. Y él sonríe, no, y le saca así la mitad nomás, ¿no? No sale la cara del oficial, sale el caballo nada más. Entonces, por esta puerta entraban y salían los caballos del palacio, los caballos del ejército. Y nosotros tenemos que esta tarde tener conciencia de que hemos venido aquí como el ejército de Dios, como el ejército de salvación, como el ejército de evangelización, como el ejército que vamos a enrolarnos esta tarde para lo que vamos a hacer de a partir de hoy en adelante para nuestro ministerio hispano. Job, en el libro de Job, lo describe en esta forma. Él dice en el capítulo 39, versículo del 19 al 25. ¿Distes tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra. Se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla, espanto y no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena el aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta.
antes como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde los y de lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. ¿Qué nos describe Job en su libro? Nos habla de las características de un caballo, su fuerza, su hermosura. En versículo 19, versículo 20 habla sobre el porte ante la lucha. El caballo tiene un porte de atacar, de cabalgar, de salir a la lucha. Tiene valor, versículo 21, versículo 22, no se vuelve atrás. El versículo 23, depende de Dios. Y el versículo 24, presta oído al sonido de la trompeta. Nosotros, si vamos a entrar por la puerta del caballo, tenemos que entender cuál es nuestra fuerza, cuál es nuestra hermosura. Nosotros, nuestra fuerza, nuestro poder, viene el Señor que nos renueva, que nos ciñe de poder. Al que me ciñe de poder, ¿sí? Y Él nos da hermosura al adorarle en su presencia. Nos da un porte, un estigma para la lucha. Salimos, no, ay, que mañana es lunes, ¿qué voy a hacer? Tengo esta deuda, tengo esta enfermedad, que sí, que me duele aquí, me duele allá. No, salimos aquí como victoriosos y declarando, en el nombre de Jesús tengo una victoria. Aunque me muera mañana, pasado estoy en el cielo. Amén. Y no volvemos atrás, no volvemos a la vida vieja, porque la vida vieja ya la he dejado. La vida vieja ya la he dejado. ¿Sí? No vuelvo atrás. Y dependemos de Dios porque sabemos cuál es nuestra fuente de nuestro poder. No es con espada ni con espíritu, sino con el poder del Señor. Y estamos prestos para oír el sonido de la batalla, el sonido de la adoración, la trompeta que llama a adorar al pueblo, la trompeta que llama a la batalla y la trompeta última que será cuando venga el Señor Jesús. Y como caballos, como jinetes de caballos, estamos listos a escuchar esta trompeta el día que venga el Señor nuevamente. Así que, ¿cuáles son esta semana nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras angustias? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones de esta semana que no nos dejan vivir en victoria? Si bien es cierto, entramos por esta puerta que es la puerta de los caballos, salimos por esta puerta hacia la batalla, pero eso no significa que vamos a vencer todas las batallas. Algunas batallas van a ser perdidas. Lo importante es luchar con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero hay que estar consciente cuáles son esos ataques. Vamos a ser entrenados como ejército de Dios para salir a pelear, no al aire. No, y yo no sé de qué lucha estoy. Y yo no sé qué significa la guerra espiritual. Bueno, acá ha venido justamente a aprender y le vamos a enseñar. En el libro de Nehemías, justamente estamos hablando de Nehemías, él nos habla sobre esta puerta de los caballos. Justamente Nehemías, cuando fue a inspeccionar las puertas y los muros, su cabalgadura no pudo pasar por más de las otras puertas. ¿Por qué? Porque ya no había más lugar para pasar. Él estaba montado en su caballo. Pero después de que él inspeccionó todas las puertas y después que él restauró todas las murallas y las puertas, apareció el enemigo. Y justamente el libro de Nehemías nos enseña lo que representa esta puerta de los caballos para nosotros como Ministerio Hispano. Y quiero que me sigan, por favor, en el capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio a los judíos. En otras palabras, se burlaba de los judíos. Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? En otras palabras, esto parece preguntas, pero es un ataque. Y son cuatro ataques que vemos aquí, los voy a explicar. Pero sin embargo, la respuesta de Nehemías a este cuatro ataques. El primer ataque, ¿qué hacen estos débiles judíos? Segundo ataque, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? Tercer ataque, ¿acabarán esto en un día? Cuarto ataque, ¿resucitarán del polvo las piedras que fueron quemadas? Al escuchar este ataque, Nehemías respondió primero, inspirando fe al pueblo. Diciendo, vamos a continuar con la obra, no importa quién venga aquí a estorbarnos, no importa quién venga aquí a burlarse. Vamos a continuar aquí también en Honorí con este ministerio hispano, no importa quién venga a decir lo que quiera de nosotros.
Vamos a equiparnos, porque Nehemías comenzó a equipar al pueblo para la guerra no solamente espiritual, sino la guerra física también. Así que ellos se equiparon mientras ellos construían los muros, mientras ellos estaban reconstruyendo las puertas también. Y tercero, Nehemías, él persistió. En otras palabras, él siguió con la obra. Él no se quedó así, ay, mira que nos han venido a burlarse. Y ahí el ejército de Samaria también está listo para atacarnos. No, ¿qué vamos a hacer? Mejor nos vamos de regreso a Babilonia. No, él persistió y en un tiempo récord, él reconstruyó los muros y también las puertas de Jerusalén. Así que, ¿cuáles son estos cuatro ataques? El primer ataque, y esto también lo puede aplicar usted en su vida cotidiana, y espero que lo hagan esta semana. El primer ataque es sobre su debilidad. Zambalá dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? Y el diablo sabe cuál es su debilidad. ¿Usted sabe cuál es su debilidad? ¿Cuál es su punto débil? El diablo lo va a atacar allí, justamente, en ese punto débil, donde usted más sabe que va a pecar. Y le va a decir, ¿y ahora van a qué? ¿Venir el domingo a la iglesia a darse golpe de pecho? ¿Hacerse los santurrones? El diablo conoce cuál es su carácter. Y le dice, ¿cómo con ese carácter de Igor, de ogro, vas a salir tú a alabar al Señor? ¿Cómo con esos hábitos que tú tienes, que ni siquiera te lavas los dientes, vas a salir a evangelizar o a alabar al Señor? ¿Por qué se ríen? No, seguro que lo han hecho, ¿no? Y el diablo conoce nuestras debilidades, conoce nuestro pecado y viene todos los días así, tocándonos la puerta, diciendo, ¿cómo vas a entrar tú por la puerta del caballo? Entra por la puerta de la debilidad. Entra por ahí porque ahí te voy a tener débil todos los días de tu vida. El segundo ataque es el ataque sobre la adoración. El diablo no quiere que usted adore. Por eso que Zambalá dijo, ¿se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? El sacrificio que nosotros presentamos cada día que venimos a la iglesia los domingos, aquí es nuestra muestra de amor, de gratitud y de adoración a Dios. Y el sacrificio que hacemos también es buscar una relación de hermanos con hermanos aquí que vienen a adorar al mismo Dios que nosotros y a los que no conocen a Dios, al acercarlos a Dios también. Pero Dios sabe que eso es importante y es allí donde empieza la guerra espiritual. Y por eso que el diablo, una vez que él ataca su debilidad, su personalidad, su carácter, y usted puede vencerlo, él va a seguir con su adoración. Él va a atacar su medio de adoración, su forma de adoración, su fe para adorar. Job nuevamente, ¿se acuerdan de Job? Cuando él fue atacado por Satanás, que Dios permitió que Satanás lo atacara, él sabía que era pecador. Él sabía que sus hijos eran pecadores. Así que él iba todos los días a ofrecer sacrificio a Dios por si acaso él o sus hijos habían pecado. Todos los días él presentaba sacrificios. Entonces, cuando Satanás se presenta a la presencia de Dios y le dice, ¿puedo tocar sus bienes? Satanás estaba apuntando a los ganados. Estaba apuntando a ese medio de sacrificio, ese medio de adoración que tenía Job. ¿Para qué? Para que Job ya no más adore a Dios. Y si el diablo puede tocar su medio de adoración, se le dice, no, es que usted vive muy lejos. Usted no tiene transporte, o que no tiene plata, o que no tiene recursos, o que tiene que trabajar el domingo, o que tiene que hacer eso a esta hora, o que le llamó la abuelita, o que se le murió el gatito, y cualquier cosa que él pueda hacer para evitar que usted venga a adorar, él lo va a atacar ahí, porque sabe, cuando usted deja de adorar al Señor, usted es presa fácil. Cuando Job dejó de adorar a Dios, entonces, ¿qué? El diablo no solamente le tocó sus bienes, sino también le tocó sus hijos, le tocó también su propia salud. Así que no deje que nada interrumpa su adoración. Tercer ataque, su crecimiento espiritual. Zambalá dijo, ¿acabarán en un día? ¿Acabarán en un día esta obra? Nosotros tenemos una obra que el Señor está construyendo. En Filipenses capítulo 1, creo que es el versículo 6, dice que es el Señor quien va a finalizar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Él es el que comenzó la obra. Él la va a finalizar en su tiempo, no nosotros.
Y no importa cuánto va a durar esta obra que el Señor dice, esta obra va a durar hasta el día que te mueras. Porque la obra no va a terminar mientras estamos vivos, porque nadie va a ser perfecto en esa tierra. Vamos a ser perfectos cuando lleguemos al cielo. Allí, dice la Escritura, seremos tal como Él, no aquí, allí, no aquí. Cuando el Señor venga, no aquí, cuando el Señor quiera, no cuando nosotros queramos. Porque Él es el que perfecciona a sus hijos, el que nos habla cada día para santificarnos. Pero la obra final va a ser terminada allí, en la presencia del Señor. Cuarto y último ataque es sobre sus recursos, sus finanzas, su salud, todo lo que usted tiene a la mano. Sanbalá dijo, ¿resucitarán las piedras que fueron quemadas? Así que no importa quién o qué persona venga queriendo derrumbar nuestro proyecto, queriendo difamar, decir, ¿van a acabar en un día? ¿Tienen recursos? ¿Van a volver a empezar este ministerio hispano? ¿Va a salir bien? ¿Tienen finanzas? ¿Tienen ofrendas? ¿Diezmos? Los peruanos no ofrendan, los peruanos no diezman. ¿De dónde van a sacar esos dinero para los bocaditos, para que pueda conseguir estos fondos? Dios sabe, yo no sé. Ahí he puesto la caja detrás, cada uno ya sabe que tiene que poner su sobre ahí, así que Dios sabe. Así que hermanos, esto lo hablo como una palabra para edificarnos como ministerio, pero póngalo en práctica en su vida. ¿Cuál es ese ataque de Satanás en su vida? ¿Cuál es su debilidad? Quizás es la persona más cercana que usted tiene que le diga, bueno, y que sabe sus debilidades. Un compañero de estudios, un compañero de trabajo, un esposo, una esposa, unos hijos, un vecino. Que le dice, bueno, ¿y tú cómo vas a hacer? ¿Vas a invitarme a tu iglesia si tú no cambias? O esa cosa que le tienta a no venir los domingos o llegar tarde a la iglesia o qué sé yo. O no participar de uno u otro evento, o de servir al Señor. ¿Cuál es ese obstáculo? ¿O cuál es ese proyecto que usted tiene? ¿O ese deseo de ser como el Señor, que ve que dura mucho, 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 y no llega el día que lo vea completo? Póngalo en manos del Señor. Y sobre sus recursos, recuerde esta palabra, busque primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y el Señor dará por justicia todo lo que necesita ser añadido. Para terminar, la puerta de los caballos representa el estar listo a la batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos sobre toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de la verdad, vestidos la coraza de justicia, calzados de los pies de la presa del Evangelio de la paz, y sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y hablando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos en el nombre de Jesús. Así que tenemos que estar listos para la batalla diaria. Y sabiendo que como soldados hemos sido llamados a sufrir penalidades. El apóstol Pablo dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 3 y 4, tú pues sufre penalidades. ¿A quién le gusta esa palabra? Tú pues sufre penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. En otras palabras, el Señor no nos está diciendo que ser cristiano va a ser todos los días up, 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 y todo va a ser victoria, victoria, victoria. Va a haber días que vamos a salir derrotados. Vamos a salir así agachados de la cabeza diciendo, Señor, yo lo intenté esta semana, pero fui muy débil. No importa, levántese de nuevo en fe. Nuevamente el Señor le ofrece su gracia y esta tarde está aquí con su gracia derramando sobre nosotros para que volvamos a empezar una vida como soldados de Cristo. Ninguno que se milita o se enrida en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que el Señor está haciendo un llamado esta tarde para que usted sea soldado de Cristo y para que sepa que va a venir cuatro ataques en su vida, pero usted va a levantarse firme, va a ponerse de pie firme con su arma espiritual, que es la palabra de Dios, y va a contrarrestar todos esos ataques. ¿Por qué? 2 Corintios 10, 3 y 5 dice,
aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Amén? Así que la puerta del caballo representa el llamado a ser un ejército de Dios, el llamado a salir a pelear cada día. Pero hay una profecía también, hay una promesa. ¿Cuál es esa promesa? Jeremías 31, 38, 40 dice, he aquí vienen días, y esos días se cumplen hoy, dice Jehová, en que la ciudad será edificada, o el ministerio será edificado para nosotros, y todo valle de los cuerpos muertos y de la ceniza, y todas las llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de, ¿dónde? La puerta de los caballos al oriente, será santo a Jehová. Será santo a Jehová. No será arrancada ni destruida más para siempre. Esta es la profecía. Esta profecía se cumple hoy. Porque aquí el Señor es santo en nuestra congregación. Aquí el Señor es santo en nuestra adoración. Y nosotros entramos con la puerta de los caballos para ser santificados, limpiados en la puerta de las aguas. Y renovados en la puerta de la fuente, pero nosotros estamos aquí para salir cada día a la batalla en el nombre de Jesús, sabiendo que, como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, ¿qué les voy a decir para terminar? Simplemente, como dijo la palabra de Dios en Josué 1:9. Mirad que te mando, que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Cuántos reciben esta palabra esta tarde? ¿Y cuántos reciben esta palabra por internet? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias. Te bendecimos y te pedimos que tú tengas misericordia en nosotros. Que nos ayudes cada día a entrar por las puertas de la iglesia, sabiendo que tenemos en ti el llamado al nuevo nacimiento, el llamado a salir a evangelizar como pescadores de hombres, el llamado, Señor, a seguir el discipulado, a humillarnos y ser como tú, humildes de corazón, a arrepentirnos cada vez que encontremos inmundicia en nuestro ser, a ser llenos del Espíritu Santo y ser purificados y estar listos para la prueba espiritual. Señor, ayúdanos, capacítanos para poder, Señor, servirte y poder adorarte todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.